Bienvenidos a una nueva entrega de análisis de sables históricos. En esta ocasión, exploraremos el sable de caballería modelo 1898, utilizado por los granaderos a caballo en la actualidad. Este regimiento fue creado por el libertador José de San Martín en 1812, con el objetivo de ser un cuerpo de máxima exigencia para combatir y derrotar al poderoso imperio español que dominaba Sudamérica. En la actualidad, los integrantes del regimiento no solo destacan como hábiles soldados dedicados a defender la patria, sino que también desempeñan un papel crucial como escolta presidencial. Además, participan activamente en desfiles y eventos de gran relevancia. Estos sables fueron adquiridos a finales del siglo XIX para equipar a las unidades de caballería del ejército argentino. La iniciativa de compra fue liderada por el general Pablo Riccheri, quien ejercía como ministro de guerra durante la gestión de Roca. Es por esta razón que este arma es conocida como el sable Riccheri. La vaina, fabricada en hierro empavonado, lleva el número de serie A08496, identificándolo como el ejemplar 8496 de la primera serie de este modelo. Es relevante señalar que existen dos modelos de este sable, visualmente idénticos, pero el más antiguo, conocido como triple numeración, presenta diferencias en los marcajes tanto del sable como de la vaina. En la parte superior, también se distinguen las marcas E y un círculo con una cruz. En la cazoleta, se distingue la marca RA, que simboliza República Argentina. Además, comparte el mismo número de serie que la vaina, indicando que este sable fue entregado originalmente con dicha vaina. También exhibe marcas adicionales del fabricante, incluyendo varias letras M y una P, con una X debajo. En cuanto a la hoja, en un lado se aprecia la inscripción Geyerbeer Kirschbaumann Company, el fabricante alemán con sede en Solingen. En el lomo, se destaca otra marca de fábrica, representada por la letra A, con una X debajo. En el reverso, se encuentra el escudo nacional rodeado por las palabras «Sable de caballería modelo 1898». ¡Viva la patria, granadero! ¡Viva!